marcha muy emocionante, fue una marcha multitudinaria. Estos 40 años nos encuentran muy emocionados, muy emotivo ha sido no solo este acto, sino todo lo que va del mes de marzo en los distintos, en las distintas actividades de recordación y de homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ha sido una marcha muy hermosa, enriquecida por la presencia de mucha gente nueva, porque los que venimos desde las primeras marchas sentimos que nos vamos conociendo, nos vamos encontrando cada 24 de marzo, pero tenemos la alegría y la sorpresa de que se suman nuevas agrupaciones, pero que nos une el estar juntos en preservar la memoria, en cuidar la memoria. No estamos solamente conmemorando los 40 años del golpe, sino que estamos conmemorando también y homenajeando nuestros 40 años de lucha, ¿no? Hemos logrado que el genocida no solo haya sido condenado, degradado en su condición de militar, sino que haya pasado a la historia, quizás no haber muerto en una cárcel común como correspondía, pero sí ha quedado en la cárcel común de la memoria. Estos 40 aniversarios, digamos, nos encuentra con en un momento político muy especial en la Argentina, con la nueva embestida de la restauración conservadora, de la que forman parte los mismos grupos económicos de aquella época, digamos, desde hace 40 años, y están hoy instalados en el gobierno. Y en un momento tan difícil para nuestro país, por todo lo que está pasando en relación al intento de volver a someternos y a hacernos depender de las grandes corporaciones económicas, que son las que hicieron el golpe militar, hoy estamos resistiendo, rebelándonos y seguimos luchando por los mismos ideales de siempre. Nosotros pensamos que Macri va a querer parar con los juicios porque están entrando ya todos los civiles que participaron. Entonces depende de la fuerza que hagamos nosotros desde abajo, desde el pueblo, porque hay que tener conciencia que esto no les pasó a las madres, que esto no le pasó a nuestros hijos, esto le pasó a todos los integrantes de este pueblo argentino. Y bueno, esperamos que los medios de comunicación, formadores de opinión, sobre todo en este país, empiecen a poner las cosas como son y llamar a las cosas por su nombre, y dejen de hablar de revisión de los 70 y empiecen a hablar de violaciones masivas a los derechos humanos. Nos encuentran con fuerza renovada porque hay mucha conciencia colectiva, y por supuesto que ante la venida de Obama, que no es casual, eso también nos incentiva a que sigamos luchando. O sea, nosotros sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona.